Este lunes el cine guatemalteco sufrió un fuerte golpe tras la muerte del actor Víctor Hugo Leonel Monterroso Girón de 33 años, protagonista de la película Las marimbas del infierno con la que ganó un premio Ícaro en el 2010 como mejor actor. El asesinato de Monterroso, quien era conocido como Chiqui, consternó a varios amigos y colegas del mundo de la actuación nacional. El director de la película Julio Hernández expresó de él como una caja de sorpresas y con un talento inimaginable, además de ser una persona muy jovial y cariñosa. La productora de la película, Pamela Guinea, aseguró que siempre fue increíble trabajar con él. Siempre con entusiasmo y con ánimo, estamos indignados por la noticia, concluyó. Joel Prieto, editor de esa misma entrega cinematográfica, recordó la plática que tuvo con Víctor cuando él le dijo que esperaba hacer otra cosa con su vida y que el cine era algo que le encantaba. El ahora fallecido estudió en casa con Mal sobre cómo producir cine. Además de actor, fue gaffer, jefe eléctrico y asistente de producción. Ruby News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo emisoras unidas 50 años.